Niña, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando cuando diste la magnífica idea de hacer, permiso Julio, dos peroladas de huevo? 15 y Dos 15. peroladas de huevo. Y esto que ya los plátanos yo me los he estado comiendo porque sí me gustan los plátanos, ¿verdad? Pero Hay una cosa. 80 tacos. Sácame la torta de Julio. Julio, Sácame la ponme la torta. salsa en alguna parte. No, arriba, arriba. Corta ya 5 Y los tacos que están ahí también, por favor. Ajá, y otro taco. Todavía quedaron ahí, pues. Sí. Ah, pero hay que calentarlo, ¿qué? Dios mío. 80 tacos. Cada cacerola tiene 15 huevos. 80 tacos. Dos tortas. Que comer, una docena de plátanos. Por favor, Pantela, Dos tenés peroladas de huevo. Pero, un montón de frijoles. ¿Para que no lo ha hecho? No, solo una. Pero no voy a sacar el caladón. No, no, pero ella solo dio la orden o vino a cocinar también. No, sí vino también. Ah, abuela. Pero es que ayer. Pero no te acordás de ese puñetazo. Todo hay que comerlo. ¿Digo la verdad o la mentira? Yo voy a decirme. ¿Sabes el problema? ¿Lo he hecho acá o solo así? Un problema. Mejor así con un hoyito y dejar la cosita ahí para que caiga mucho. Un problema que nosotros la regamos. ¿Cuál fue? Y quizás no sé, a los venidos de ahí, porque los bichos que estaban dormidos no sabían que ya traían taco ustedes, ¿verdad? No, sí sabían. Bien. Yo dije, nosotros venimos allá, sí sabíamos. Sí sabían. El grupo, mañana no se va a cocinar. Lo que pasa es que venimos no muy está la tarde. Catalea. Norma, Norma, la Katy sabía que habían sí, taco y, van sabía. A, y vos también, va. Sí, y como, mira, como, vaya, la Norma y la Katy dicen que son las primeras que bajaron. Cuando vinieron a ver la refri, obviamente, estaban. Y mire, yo todavía le dije, no me acuerdo a quién va, a Sugar, le dije anoche, le dije yo, él le dijo como ya había quedado, porque, vaya, voy a contar mi versión así, me preguntó la Heidi, va, porque me dijo, yo me quiero levantar mañana temprano, porque yo soy una chica responsable, me quiero levantar a las 6:30, para, no, y vino temprano, me dijo que también había venido, me dijo, me quiero levantar a las 6:30, vaya, pero está bien, o sea, el desayuno estaba programado para las 8 de la mañana, y todavía está bien, chivo. Entonces me dijo, yo quiero ser una chica responsable y enseñarle a estas bichas nuevas cómo es la cosa en el 4K, me dijo. Y quiero dar el ejemplo. Me voy a levantar a las 6:30, voy a bajar a hacer el desayuno, me dijo, ayudarme. Tampoco me dijo hacerlo, ¿va? Me dijo, ayudar a hacer el desayuno, ajá, con las bichas y luego voy a subir a cambiarme y todo. Chivo, va. Y me preguntó, pero mire. Y me preguntó. Pero mire, me dice que vamos a comer toda la comida o los tacos o la comida que compraron los bichos. Entonces, la idea era que estos tacos eran para la cena, pero ey, qué tráfico nos encontramos. Sí, man. Hombre, es que, malo. Es un caos, viejo. Sí, aquí no sé qué está pasando en Guatemala y más esta zona de acá. Guatemala es grande, ¿va? Porque tiene como... Sí, El Salvador tiene, la mayoría de calles, las carreteras son de dos carriles cada lado, ¿va? Y aquí de uno ahí, cuando media vez un media cosa, gran tráfico, pero ayer no era nada, y no sé por qué. Un tráfico que fuera de lo normal. Nada. Nada, había. Es que... Estaban grabando. Y entonces y nos echamos, perdimos como 2 horas al final para llegar por el tráfico. Es que en El Salvador es como madriguera, tiene entrada aquí, pero sale aquí. Hay un montón de carros. Hay más carreteras. Hacen calles alternas porque Claudia Laz ya está. Y también puede hacer que también aquí, pero como uno quizás no conoce. No, sí, puede, también puede ser, porque le preguntamos a Chiqui más, no, hombre, suban allá, bajen por acá, vénganse por acá y van a llegar más rápido. ¿Entendió no lo que le dijo él? ¿Quién? No, es que la vez pasada, no entendí. Chiqui más no llegó por una calle que... Va, pues. Feo también, va. Oye, día, pero rico. Ah, cierto, cierto, puro basurero. Vaya, entonces, la Heidi le dije yo, va. Bueno, cuando eso era para la cena supuestamente, entonces cuando me preguntó la Katy, le dije yo, entonces compren ustedes para el desayuno para todos y lo que vamos a llevar va a ser para la cena. Pero chivo, como llegamos tarde y como habían comido tarde también ustedes, supongo que habían comido tarde y bastante, se durmieron, va. En verdad nosotros cenamos, no comimos. Ajá. Porque como salimos a caminar, va, y salimos ahí cangureando, nos llenamos. Solo esta noche compré una pizza. Y estábamos esperanzados los tacos, pero pensamos que iba a venir tipo 10:30, 11. Es que a esa hora íbamos a venir. Me acosté yo como a la
las 12 quedándome dormida. Es que a esa hora íbamos a venir. Ya hemos salido quedando a las 8, porque yo tenía la esperanza de 8 y media. Y no fue tan lejos que lo agarró el tráfico porque ya fue más llegando cerca. Pero tráfico que nada. Entonces, chivo, allá cuando llegamos ya estaban dormidos. Y cuando llegamos, esta desde que entramos, se baja del carro. ¡Camila! ¡Camila, aquí viene tu marido! Y juela, al final despertó a todos. Ajá, bravísima. ¿Qué tiene, pues? No, es que viene aquí abajo y venía con los ojos. No puedo con mis ojos. Y esta bicha loca me decía, llegó a despertarme, no sé para qué me despertó. Bien brava, vino aquí abajo. Pero la Camila nada más. La perra es gran espalda, lo que todo lo hizo. Y entonces... yo no la quería sentir, fíjese. Yo otra presencia quería sentir. Ay, que la vale, entonces le dije, me preguntó la Heidi, va, entonces qué vamos a hacer, toda la comida o solo calentamos los tacos. Le dije yo, los tacos se pueden arruinar si los llevamos, entonces hay que calentar los tacos y ese que sea el desayuno. Uh-huh. Entonces me dijo todavía la Heidi, vaya, entonces está fácil, entonces mejor me voy a alistar primero. Ajá, me voy a... Ah, porque a las 6 para que dijiste que te iba a levantar, va, a las 6:30, bicho. 6:30. 6:30. Entonces me dijo, ya que está fácil, entonces voy a alistarme primero, medio después lo bajamos a calentar los tacos y ya estuvo. Entonces sí, le digo, la verdad que no hay por qué madrugar porque está fácil. Y chivo, va. Eso es lo que y yo pensé que la Heidi pues le iba a pasar la información a todos. Pero ya era tarde. Pero como iba a ser de la primera en levantarte, yo dije, va a venir y va a decir, no, bicha, solo los tacos vamos a calentar. No, y chivo, va, de repente llega Chugar y yo voy a salir de bañarme y me dice, maestro, me dice. No, viejo me dice, qué montón de comida hay en la cocina. Y le digo, pues sí, le digo, son 80 tacos, es bastante comida. Porque 80 tacos y dos tortas es lo que pedimos de allá. Que en total me salieron 2,000 y algo me salieron. Porque solíamos hacer tacos para... Estamos hablando de que más de $100 de puros tacos. No, pero solíamos hacer tacos para los que habíamos quedado. Pero ajá, como dijimos, no, pero allá se nos van a antojar a nosotros, sí, también. Ajá, para todos. Para todos, digo. No, pero no llegó a tojar porque quizás está bien, pero no tuvo culpa. ¿Cuánto 80 entre 15? Ni siquiera 10 tacos cada uno. ¿Sabe cuál fue el problema? Porque usted no se acordaba que Julio estaba a dieta y usted dijo, hola, Julio, se va a comer 50. Pero sí. Que las tortas están para las... De hecho, esto era para Julio. Estas dos eran para vos, Julio, para que dejara a los demás disfrutar los tacos. Ahora pregúntele si aquí anda a dieta. No, pero ayer no quiso caer aparte, andaba haciendo su comidita. Julio nos hacía comida a nosotros. No, sí nos compartía. Nosotros también andamos a dieta. Solo zanahoria. Ahorita tiene que perder Julio. Seguimos a dieta. No, ni eso. Pero que les puedo ayudar y me comprometo a hacerlo con los huevos, con toda esa perolada. Ah, sí, porque proteína. Proteína. Pura proteína. Sí, porque no. Pero no va a ir hasta arriba. No, pero también puede comer un taquito o algo para probar. Solo uno para probar. Son de México, cama. Dale vos, ¿cómo vas a resistir? Dale un taquito en la boquita, Julito. De pastor, dale de pastor. Esto es de asada. De asada. Estos son de asada. Ah, sí, esos son de asada. Es proteína, Julio, de carnita. Ya calentáselo. Apoyanos allí. Ay, mira, pero al final, entonces. Pues sí. Entonces. ¿Qué dijo Chuga? Pues al final no contó nada. Me dijo Chuga. Viejo me dice, qué montón de comida hay ahí en la cocina. Y yo pensé que se refería a esto, va. Y entonces le digo, sí, es que son 80 tacos y las dos tortas. Y entonces me estaba lavando los dientes, va. Y dije, yo voy a ir a ver cómo van con la calentada. Porque yo dije muy temprano todavía para que los calienten, porque ni siquiera son las 8. Y ahorita todavía ni son las 8. Y una bulla. Y yo he escuchado una gran bulla, cabal. Y entonces dije, yo no creo que ya estén calentando todo, porque no es hora todavía. Eso lo está de calentar los tacos. Es que mejor levantarse antes que estar así, ay, tengo poquito tiempo, no. Y cuando yo llegué, cuando llegué aquí tenía una gran musicón también. Estaba la Camila, estaba la Casey. Ah, ¿solo ustedes dos, va? La Camila tenía. Lo que pasa es que yo quería poner alabanza. Ay, ¡Julio! Quería poner alabanza y Julio quería oír música. Yo no quería oír música porque yo desde que vino quiero oír
Desde que vino puso a Romeo Santos, desde que vino. Sí, estaba chido. Desde allá la traía. Solo porque estaba el concierto. Y anoche ahí el sillón estaba atrás. Vaya. Y entonces, llego yo y veo el montón de comida así, o sea, entré por esa puerta y veo así, que dije, qué chulada, qué hermosura de comida, de desayuno vamos a dar. Y luego, vi a la, para el lado, ya no estaba la Camila, estaba moviendo ahí algo, ahí la Cataleya estaba aquí, la otra Cataleya, la más bruta, estaba aquí y estaba sacando los tacos así, va, esto los tenía, lo estaba sacando en un plato como para calentarlo. Y tenía las tortas aquí. Y de repente... Julio, es proteína. ¡Qué más crucero! ¡Cómo va este! Va con todo, Coco, ahí preparado. Empezamos pues a comer. Ay, cama, pero... Pero está rico. Mira, yo siento que no es como taco. Ya me comí como 6 mil. Pero cuatro lo comí como 20. Como 20. Mira, lambrinco me sacó este sapo. Yo estaba bien allá, que aquí tal vez el calzón iba. Y cuando sale el hombre del baño, ¡ay, Dios mío! Requisito, del tamaño los bichos de un solo. Va, venga, pues. Vamos a ver si a mí me cabe todo. Yo ando comí como si sí, yo no estuviera a dieta. Dos platos de sí, un sí, fuera. No, pero pues, ¿qué estaba diciendo en la pero mañana? Pero mire, misiones no dejar nada de comida. Nada. Nada que vamos a dar nada. Ay, pues tuya. Misiones que va a dar. Déjame pues comer. Y una pedorrera. Entonces, cuando yo entro. Y vuelvo a ver para qué lado y voy viendo las dos holladas de huevo y una cacerolada de plátano que estaba preparando. Y entonces, y me quedo, ¿y quién se va a comer todo esto? Y me dijo, yo no sé, pero la Heidi dijo que hiciéramos todo así. Me dijeron las bichas, va. Y entonces le dije yo, ahorita mismo me arreglo con esta mujer. Y empecé a gritarle, Heidi Liliana. Heidi Liliana, y sale allá en la segunda, allá donde estaba, ¿qué? Y a vos que no te dije que son los tacos iba a calentar, yo les dije a las bichas, y vale. Entonces, vale, va.